Ya estamos en vivo y en directo. ¿Cómo están ustedes? Buenos días a todos. Los saludamos con mucho cariño, por supuesto, y con todo el positivismo del mundo. Esto se llama Más Positivo por las pantallas de Canal 30. Saludamos a toda nuestra audiencia que nos ve fielmente desde Linares, desde Talca, desde la comuna de Maule, comuna de Villa Alegre y también San Javier. Agradecemos su primera sintonía con nosotros, por supuesto, Canal 30 Televisión, en donde te informamos. Hoy tenemos un gran, gran programa, por supuesto. Hoy voy a estar solito, eso sí. ¿Dónde está Camila? ¿Dónde está Camila? Oye, le mandamos un saludo a Camila también. Ya vamos a ir con una nota, ya vamos a estar con varias sorpresas el día de hoy. Pero comenzando, yo les tengo que contar que la escuela de fútbol ya está lista, señoras y señores. Vamos a estar, vamos a estar conversando también con el profesor a cargo de la escuela de fútbol Canal 30, que se inicia este mes de mayo. Para todos los abonados, ustedes saben, ya como abonados saben que tienen grandes garantías junto a nosotros, y una de ellas es que su hijo o hija, o hijos o hijas, pueden ir y asistir gratuitamente a nuestra escuela de fútbol, que ya está lista para comenzar en la ciudad de Linares, de Talca, de Maule, Villa Alegre y San Javier. En estas cinco comunas se va a estar realizando la escuela de fútbol semana a semana, y como siempre, este es un beneficio, ¿cierto?, directamente para nuestros abonados. Así que vaya hoy mismo a nuestras sucursales de Multicom Maule y TV Cable Loncomilla para poder matricular a sus hijos en nuestra escuela de fútbol Canal 30, y esto en el marco de la celebración de los 20 años que estamos celebrando, 20 años de existencia, 20 años de TV Cable Loncomilla, 20 años de Multicom Maule en nuestra región y, por supuesto, de Canal 30. Ahí estamos viendo imágenes de alguno de los cracks, de los pequeños cracks que tenemos acá en nuestra región. Mira ese niño como gambetea. Ahí está, se viene el número 5. Y mira, ¡uy! ¡Qué bien, ¿eh? ¡Qué buenas jugadas! Eso lo hemos visto a lo largo de todos nuestros campeonatos realizados por Multicom Maule y TV Cable Loncomilla. Eso corresponde al mundialito Copa de Oro, ¿ya? Diferentes torneos deportivos que realiza y que organiza, por supuesto, este holding Multicom Maule, TV Cable, Loncomilla y Canal 30. Pero ahora se viene la escuela de fútbol, una escuela de fútbol que va a perdurar por todo el año, semana a semana, mes a mes, y siempre gratuito para los hijos de nuestros abonados. Así que son grandes las garantías, son grandes los beneficios que usted tiene por ser uno de nuestros clientes. Así que motivamos ya a toda nuestra audiencia, motivamos a todos los niños de la región con el deporte. El deporte formativo muy importante y prioridad para Canal 30, Multicom Maule y TV Cable Loncomilla. Vaya tan solo con su certificado de nacimiento de su hija o hijo, y de esa forma usted ya podría matricularlos en cualquiera de nuestras sucursales. Ahí estamos viendo imágenes de lo que ya ha acontecido, ¿cierto?, respecto a los torneos y encuentros deportivos que se organizan y que auspicia y por supuesto patrocina Multicom Maule, TV Cable Loncomilla y Canal 30. Señoras y señores, bienvenidos a nuestra escuela de fútbol Canal 30, celebrando los 20 años de existencia. Una escuela de fútbol que, por cierto, trae muchos beneficios para los niños en una edad precisa para marcar el deporte en cada una de la vida de estos pequeños cracks que estamos viendo. Si no se ven niñas jugando, es porque estamos llamando a las niñas a que se integren a nuestra escuela de fútbol. No es porque no exista para las niñas espacio para jugar, sino que al contrario, hacemos un llamado también a las niñas que quieran participar jugando fútbol. Ya es sabido que el deporte, el fútbol, es un deporte para hombres y para mujeres también. Las mujeres a nivel nacional han dado la cara internacionalmente también con gran talento en el fútbol femenino nacional. Así que hacemos un llamado a todos los niños y niñas, hijos de abonados directos de Multicom Maule, a que se inscriban, a que participen junto a nosotros y a que formen parte de nuestra escuela de fútbol Canal 30, que ya estamos, pero a punto de comenzar. Así que ya lo saben, ¿eh? Un gran llamado y un gran saludo a todos los que nos están viendo, a todos los que ya han asistido a cada una de nuestras sucursales para poder
llevar a cabo esta gran escuela de fútbol. Usted lo está viendo, todos estos niños han sido reclutados por nuestro llamado, ¿cierto? Por nuestra convocatoria a poder asistir a nuestros torneos futbolísticos. Y esta vez la escuela de fútbol ya está lista para comenzar este mes de mayo. Con lluvia o sin lluvia, vamos igual nomás a hacer deporte. ¿Ve? Es muy bueno el deporte en la vida, en verdad. Todo aquel que se forma haciendo deporte, entonces son mucho menos las probabilidades que tenga colesterol, sedentarismo, obesidad. Y la obesidad infantil hay que tratarla directamente y nosotros estamos encargados de aquello. Así que súmese a nuestra gran escuela de fútbol. Vamos a comenzar con la revisión de los diarios el día de hoy, lunes 6 de mayo. Saludamos a todos los que están comenzando esta semana junto a nosotros. Vamos a ir con el diario El Centro, señor director, cuando usted quiera lo tiene en pantalla para que podamos revisarlo en conjunto. También las últimas noticias, también el diario La Cuarta. Oye, el diario La Cuarta y las últimas noticias, mira, con el gran Garín, ¿eh? En su mejor semana, ganándolo todo el tenista nacional. Muy bien, estoy acá, ¿no? Estoy acá. ¿Por qué me haces acá si estoy acá? Ah, ya, para que lo mostrara para allá. Oye, voy a mostrar acá entonces, ¿eh? Vamos a partir con el diario El Centro. Lo muestro a la cámara de Samuel. Y ahí está. Esta es una, yo diría, un poco mala noticia, porque el gremio anuncia alza de pasajes en buses rurales. Y esto debido a que usuarios manifestaron su molestia por la medida. Y atención, ahí estamos. Los empresarios a cargo de los buses explican que la concesionaria a cargo del terminal de buses subió los valores por usar al interior el recinto, lo cual sube los costos de los pasajes. Así que comienza a prepararse los tramos que van entre los 1.000 pesos y los 2.000 pesos, ¿cierto? Acá a nivel regional, desde Constitución a Talca, o desde San Javier a Talca, o de Talca a Villa Alegre. Bueno, todos tienen un tramo como entre los 1.000 y los 2.000 pesos. Bueno, ahora va a haber que sacar un poquito más de plata del bolsillo para poder pagar estos pasajes, ya que van a subir. Muy bien, abajo en la noticia de bajada, señor director, ahí está, al lado de la publicidad de Roseló, dice: ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, playas son bienes de uso público, no el jardín de algunos chilenos. El secretario de Estado recordó que el libre acceso está fijado por ley. Dijo que se aplicará mano dura a quienes incumplan las normativas. Eso para que ustedes sepan respecto a nuestras playas, que son de uso público y en ningún caso son privadas. Es de allá, Pato. Es de allá. Nosotros seguimos acompañándolo. Estamos revisando los diarios a esta hora de la mañana. Frío. Ha caído mucha lluvia, ha caído mucha agua durante este fin de semana. Nosotros se lo estuvimos adelantando junto a nuestros pronósticos climatológicos, ¿cierto? El viernes empezó a llover, también el sábado todo el día, ayer domingo también, y hoy lunes un poco nublado nomás. Vamos a ver cómo se viene el pronóstico del tiempo también, ¿eh? A cuidarse, a ponerse bufanda, a ponerse chaquetita, gorro, guantes, para que estas heladas que se vienen post lluvia, es decir, hoy en adelante se vienen bajas temperaturas. Así que, mira, tenemos el pronóstico del tiempo aquí en nuestro GC. Para Linares, hoy una mínima de 7 y una máxima de 16 grados. Yo lo estoy viendo como usted también lo está viendo, acá abajo, mire, ahí abajo está apareciendo. En San Javier, mínima de 7, máxima de 15 grados.
Usted se puede informar con nosotros en todo aspecto, ¿eh? Y también en Talca, mínima de 7, máxima de 15. Bueno, ese es el pronóstico para toda la región del Maule. Nubosidad parcial. En este momento yo estoy viendo para atrás la ventana y sí, está nublado. Es como que no creo que llueva, ¿eh? ¿Qué crees tú, Samuel Américo? No, yo creo que no va a llover el día de hoy. Y según nuestro pronóstico, no caerían gotitas de lluvia, al menos el día de hoy. Vamos a estar revisando más adelante también cómo es lo que se viene para el resto de la semana. Vamos con el diario. ¿Con qué diario vamos, señor director? La Cuarta. El día de hoy, lunes 6 de mayo. Y cuando usted quiera, señor director, el diario La Cuarta también trae a Garín, Cristian Garín, en su portada. ¿Sí? Bueno. Oye, dice el chofer del carro de la victoria. Y ahí aparece Garín manejando el descapotable. Dice, en 17 meses, Cristian Garín saltó de ser el número 373. Atención, de ser el número 373 al 33 del mundo. Consolidándose como el mejor tenista en arcilla del año. El chileno se anotó su segundo torneo del ATP y se ganó un BMW. De ahí lo está viendo. Ahí está viendo el BMW que se acaba de ganar también. Hoy sería fantástico aquí en el canal también nos regalaran un BMW. ¿Eh? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mira, qué bonito. Bueno, ahí felicitaciones al gran tenista chileno. A la nueva generación de tenistas también que están representando a nuestro país. Más abajo dice Diana Boloco, dice que le faltó amor a su reality en Mega para ganar en rating. Yo lo he visto, lo encuentro fome, el reality de Mega, que también lo transmite en conjunto con MTV y no sé qué otra cadena más. Fome. A mí no me gusta mucho los reality en verdad. ¿Qué más? Ahí está, po. Audax 3, Universidad de Chile 1. Oye, no pasa nada con los azules, ¿eh? Qué mal ahí por la Universidad de Chile. Si no vence a Coquimbo en las próximas fechas, Arias se hará el peor DT azul de toda la historia. Yo creo que ya lo es. Yo creo que entró mal ese caballero Arias. Entró mintiendo, entró engrupiendo a todos cuando llegó aquí a Chile. Y bueno, 3-1 cayó la Universidad de Chile. Mal ahí, ¿ah? ¿Eh? Y Colo Colo a 1 empató con La Calera. Tampoco, ¿ah? ¿Eh? Ah, mira, salió tarde el fantasma de la B. Salió tarde. Oye, ¿usted creen que si la U se va a ir a la B? Imposible, hay tanto dinero por detrás que jamás va a pasar eso. Ustedes saben cómo se maneja esto. Colo Colo tampoco pasó nada. Recordemos que acaba de ser eliminado de la Copa Sudamericana, una copa que ganó la Universidad de Chile. Abuelito, dime. Paredes igualó la marca del Heidi en un duelo donde brilló Brian Cortés. ¿Ah? A uno empató el cacique. Y vamos a revisar la última noticia. ¿Sí? Acabamos ya de revisar el diario La Cuarta. Vamos a ir con el diario Las Últimas Noticias. Saludamos a toda nuestra people que nos está viendo, que nos prefiere a nosotros en vez de estar viendo Canal 13 con ese animador que es el Festival de Viña. ¿Cómo se llama? Cárcamo, creo que es. No, un gran saludo a todos nuestros compañeros. A nuestra competencia directa. Un gran saludo a Cristian Sánchez también, que nos está viendo. Se van a comercial en TVN y empieza a mirar ahí a través de su IPTV. Nos ve por las pantallas de Canal 30. Saludamos también a Mega. ¿Volvió Lucho Jara a Mega o no? Volvió Lucho Jara, pero se había tomado como 7 meses así como de un receso, un acuerdo con los ejecutivos de Mega para descansar, pero estaba reemplazando él, Viñuela, el simpático de Viñuela. Con Lucho Jara también le enviamos un gran saludo a los muchachos de allá de Mega. Y en Chilevisión, ¿quién está? Hay un matinal nuevo, está la Pamela Díaz,
con, no sé, con Jean-Philippe, creo, ¿no? Jean-Philippe Creton, que me ganó en la final de CQC. En fin, lo tengo aquí a Jean-Philippe. No, le enviamos un gran saludo también. Le enviamos un gran saludo a todos los que hacemos televisión a lo largo de este país, a lo largo y hermoso de este país también. Vamos con el diario, la última noticia, señor director. ¿Sí? Ya, todavía no. Pero, mira, lo que trae lo mismo, ¿ah? Garín ganándolo todín. Ahí está. ¿Usted lo está viendo? Ahí está. Dice las notables cifras de Garín en su mejor semana. El tenista iquiqueño ganó el ATP de Múnich. Y dice, quedó 33 del mundo y suma 19 triunfos en arcilla esta temporada. Buenísimo. Qué bueno que los deportistas chilenos estén triunfando a nivel mundial. ¿Cierto? Ustedes saben lo importante que es el deporte, los deportistas nacionales. ¿Ah? Yo estoy leyendo acá, un poco hojeando las últimas noticias. Y carpeta. No, está fome eso. ¿Ah? ¿Se acuerdan de ese, cómo se llamaba ese gallo que estaba en la red? El Mauricio Israel. Cuando revisaba los diarios, así, mira. Callao. Callao. Al aire. No, fome. Fome. Bueno, ¿eh? A lo Mauricio Israel. A lo Mauricio Israel. Muy bien. Hoy tenemos. Ahí está. El espacio de usted debe sentarnos en el. Está bueno esto, ¿eh? Pero le falta un poco más de. No sé. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. La tontería que estaba haciendo. Despierto y te recuerdo. Oye, en el diario La Última Noticia, página 22. Espera otro día por vivir sin ti. En la página 22 entró a robar una casa y se cayó en la piscina. Y aparece ahí en la imagen de seguridad el ladrón dentro de la piscina. Qué gran tonto. ¿Cómo dice? Transversal, hincha de La Calera regalonearon a Paredes. De La Calera, buscando. De equipo rival, ¿eh? El ritmo de la vida me parece mal. Esta sección es así, yo ojeo nomás y ustedes me miran, ¿ya? Era tan diferente cuando estabas tú. Sí, en la página 24 de La Última Noticia. Sí que era diferente. De una noticia chistosa. Es chistosa. Dice, ¿cómo dice? No hay nada más difícil que vivir sin ti. El maestro. Vamos a poner con un poco de pelo largo, ¿eh? Sufriendo en la espera de verte llegar. Muy bueno, Marco Antonio Solís. Mi abuela. Chucha. El frío de se mojó la pauta. Se mojó la pauta. Y no sé dónde está. Pero estaba todo preparado, miren. Se me mojó esa pauta y aquí tengo otra. Estaba todo preparado. Esto es televisión, señoras y señores. Tenemos la página 24, ¿no? ¿Cómo dice? No hay nada más difícil que vivir sin ti. Oye, mira, el diario La Última Noticia, la página 24, dice: entró a robar una casa y se cayó a la piscina. Son las 7:30 a.m. Los registros del patio de la casa muestran a un joven que trepa por un muro exterior y sin darse cuenta cae en la piscina de la casa. Y al verse completamente mojado no encontró nada mejor que sacarse la ropa, excepto el short, para seguir con su plan original. Entrar a un par de casas y sustraer lo que pillara en la comuna de San Beca, de San Bernardo, Santiago de Chile. El mayor de la 14 comisaría de San Bernardo
De hecho, tenemos el video. Póngalo nomás, póngale play, señor director, para que podamos compartir esta agradable noticia de este... de este hombre muy bobo, ¿ah? ¿Eh? Usted está viendo a un ladrón que se metió en una casa, pero se cayó. Se cayó completamente la mira. Ahí está el principio. Ahí está trepando, mira. Ahí está. Uy, se pegó buen porrazo. Buen porrazo en la orilla de la piscina antes de caer. Esto sucedió en la comuna de San Bernardo, en donde el mayor de la 14 comisaría de San Bernardo, Cristian Morgenstern, explicó que el sujeto fue sorprendido saliendo del interior de uno de los departamentos, dándose a la fuga con distintas especies que había sustraído desde el interior de dos domicilios. Ahí está el hombre, quien se sacó la cresta, se pegó en la orilla de la piscina y mira, se saca la ropa el barzúo, se saca la ropa mojada para seguir con su fechoría. Lo encontraron con unas llaves de casa, un celular, otras llaves y documentación de un vehículo, además de 70 mil pesos en efectivo. La mañana del lunes pasará a control de detención, es decir, el día de hoy. Ahí está. Y quedó todo grabado. Uy, qué gil. Hay ladrones tan tontos, en verdad. Ahí estaba ese hombre y por Gil lo pillaron también, ¿Por qué no? Ahí usted está viendo cosas que suceden, en esta linda vida. Y página deportiva, página 20, el diario La Cuarta, aparece Vidal, porque Vidal se lo está llevando todo, se lo está ganando todo y está a puertas de llevarse la orejona, ¿ah? La Copa de la Champions. Que no merezco. 10 de la mañana con 25 minutos. ¿Sí? Es que es muy bueno recalcar a los deportistas chilenos, sobre todo que tenemos... ¿dónde estamos? ¿Acá? Sí. Sobre todo que tenemos nuestra escuela de fútbol, porque puede ser realmente el primer paso para que deportistas, grandes deportistas, nazcan en nuestra región, salgan a la luz y lo den todo en el deporte, tal como lo que sucede con Arturo Vidal, con Alexis Sánchez, con Claudio Bravo, con Gary Medel, con todos nuestros grandes deportistas chilenos, como Garín también. Vamos a revisar esta noticia de Arturo Vidal. Dice, Vidal le da la agresividad que necesita el Barcelona. Usted lo está viendo ahora en estos momentos aquí en Más Positivo por las pantallas de Canal 30. El mundo culé se rinde ante el Rey, que mañana va por otra final de la Champions. El único del medio que llega al gol, dice, del medio que llega al gol, claro, del medio campo. Dice el ex DT Rodamir Antic, le entrega músculo a Kota Nayim. Y esto es lo que está sucediendo con Arturo Vidal, un gran momento, ¿eh? Arturo Vidal llega al pic de su juego justo en el momento más importante de la temporada. Claro, el volante chileno fue resistido al principio. Su juego escapa de los estereotipos tradicionales que llenan las vitrinas del club. Pero precisamente es esa agresividad la que muestra algo importante y diferente. En otras palabras, el más aguerrido, el de los tacles y las asistencias. En las puertas de lograr otra final de Champions, el mundo Barça se rinda a los pies del Rey en la antesala del duelo de vuelta ante Liverpool. Vidal ha mejorado mucho, sobre todo con el balón, dice Nayim, ex volante blugrana. A la vez que explica, cuando se necesita músculo es ideal. En esta etapa de Barcelona hacen falta jugadores como Vidal, de otro perfil. Ya no están Xavi ni Iniesta. El chileno es agresivo para presionar y robar balones. Radomir Antic, ex DT
Azul Granate agrega que Vidal encontró su sitio en la cancha. Se ganó el cariño de la gente y ha respondido. Es uno de los puntos altos en una temporada con muchas críticas. En el centro del campo es el único jugador que se incorpora en el área para terminar jugadas. Para Ángel Pichi Alonso, ex delantero culé, dice, y comentarista del canal Más, el rey se ganó un lugar. Fue titular en el duelo más importante de la temporada. Acá siempre se insiste en el fútbol de toca, dame y voy. Y no es todo. Vidal es agresivo, mordedor, llega bien desde la segunda línea, un luchador. Oye, ese de mordedor, ese otro, sí, ¿ah? ¿Eh? Otro que juega ahí en el Barcelona. Suárez, Luchito Suárez. Oye, mañana entonces, gran momento, la presencia del chileno ha sido clave en el Team Azulgrana. Y mañana nuevamente con el Liverpool, ¿no? Mañana nuevamente juega contra el Liverpool en la final de vuelta, ¿ah? En esta semifinal. Semifinal por la Champions en Inglaterra. Mira qué bien, ahí está, qué grande. Grande nuestros jugadores chilenos. Ustedes los pueden seguir, por supuesto. Si ustedes contratan, por supuesto, nuestra grilla de canales, entonces no se perdería este gran partido que se disputa el día de mañana. Barça-Liverpool. Por supuesto, nosotros acá en TV Cable, Loncomilla y Multicom tenemos una grilla de canales con todos los canales de fútbol, con todos los canales de películas, con todos los canales para niños, de series, de teleseries, lo que usted quiera. ¿Sabe por qué? Yo le voy a ir y le voy a dar un dato, ¿ah? Más que contratar nuestra grilla de canales, también le recomiendo que vaya por su Deco Android. Porque usted, al comprar un Deco Android, claramente le puede actualizar y le puede activar toda nuestra grilla de canales para que no se pierda el partido del Barça con el Liverpool. Pero adicionalmente el Deco Android lo que hace es transformar su antiguo televisor. Ese televisor que usted decía, me quiero comprar un Smart TV, ¿qué hago con este plasma que me costó en su momento mucha plata y que es bonito y es grande? ¿Pero qué hago con este si yo quiero un Smart TV? La solución usted la está viendo en pantalla. El Deco Android transforma ese antiguo plasma en un Smart TV para que usted pueda navegar por internet a través de la pantalla. Mira, es muy fácil la conexión. Con entrada HDMI, con una gran definición, usted puede entonces buscar los canales que necesite, transformar su antiguo televisor en un Smart TV, navegar por internet, visitar Netflix, ver sus películas favoritas, también ingresar a YouTube y ver todos nuestros capítulos de Más Positivo en nuestro canal de YouTube, que es Canal 30 TV. El Deco Android transforma su antiguo televisor en un televisor inteligente para que usted pueda navegar por internet sin restricciones. El Deco Android funciona con internet. Nosotros le recomendamos que, por supuesto, contrate la fibra y la velocidad rápido y furioso de Multicom Maule y TV Cable en comillas. Pero si usted tiene otra compañía de internet, entonces el Deco Android también funciona. Si necesita tan solo internet para traspasarla a su antiguo televisor. Si usted tiene un LCD, un plasma, no es necesario que vaya a comprarse un Smart TV para estar actualizado y para tener lo último en tecnología. Vaya por su Deco Android a un precio de 33,000 pesos en cualquiera de nuestras sucursales. Y lo mejor de todo es que el Deco Android usted lo puede llevar a donde usted quiera. A cualquier parte de Chile donde usted tenga internet, entonces lo puede conectar a su televisor. De esa forma, entra a HDMI, lo prende con su control remoto y listo. Ya está funcionando en cualquier televisor. Usted lo puede hacer funcionar como un Smart TV The Real Original. Ya lo sabe, nuestro Deco Android está disponible en cada una de nuestras sucursales. Porque esto es realmente tecnología al alcance de los maulinos. Vamos a ir a una pausa comercial y a la vuelta vamos a seguir compartiendo con ustedes noticias. Tenemos invitados, mucha información entretenida también que seguir compartiendo en este lunes 6 de mayo. Vamos a una pausa y ya volvemos.